Gracias. Las personas mayores tienen la posibilidad de acercarse a la tecnología a través de los talleres gratuitos que se llaman postas digitales. ¿De esto se trata? Mirá, ¿de qué se trata estas postas digitales? Bueno, son lugares donde los adultos mayores pueden venir y aprender informática gratuitamente, ¿no? Esto surge de la necesidad de que esa franja de edad tenga un lugar donde poder aprender y conectarse de mejor manera con sus nietos. Hoy estar afuera del uso de redes sociales, de tecnología, es como estar excluido, ¿no? Y esta es una buena manera de aprender algo nuevo, porque además no hay edad para aprender. Tenemos 28 sedes donde se dan cursos gratuitamente. Hay más de 4.000 adultos mayores que ya han sido capacitados y se pueden inscribir a un número gratuito telefónico que es el 0800-222-4567, pueden contactarse con ese número, o en la página web del Gobierno de la Ciudad tienen todas las direcciones de las 28 sedes para poder acercarse a la que le quede más cerca de su casa, ¿no? Son clases dos veces por semana de manera gratuita, con los conocimientos básicos, pero bueno, en este caso estamos en un centro de jubilados donde tenemos una posta y ya hay muchos abuelos que han logrado avances, como contactarse con sus nietos, seguirlos en redes sociales, poder ver las fotos que ellos suben, incluso encontrar familiares en otros países, ¿no? Y contactarse con ellos. Tiene mucho para aprender y tiene mucho para disfrutar. Y bueno, se trata de generar espacios para que lo puedan hacer.